Capturar el CO2 que sale bruto de las refinerías, convertirlo en biomasa, es decir, en azúcares, aceites o hidrocarburos, y utilizarlo para obtener energía, por ejemplo, para generar combustibles para el transporte. Este es el objetivo del nuevo proyecto que Repsol va a poner en marcha con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación. Esto es un proyecto de investigación que quiere primero estudiar la viabilidad de esta tecnología, fijar unos cuantos parámetros básicos y posteriormente habría ya que cuantificar, ir a un objetivo concreto de reducción en una determinada unidad, cuánto se quiere reducir. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros y un plazo de 1 año de prueba. Se llama CO2 Funnel. Van a construir a primeros de año 5 invernaderos en el complejo industrial de Puerto Llano. Plantarán cultivos de 6 plantas diferentes y les inyectarán CO2 porque este gas aumenta el rendimiento de los mismos. Un proyecto singular por dos razones. El cultivo de especies energéticas en invernadero, que eso prácticamente no se ha hecho, pero a nivel mundial, vamos, ni en España ni en ningún sitio. Y la segunda novedad viene de utilizar CO2 de refinería con las correspondientes impurezas para hacer la fertilización carbónica. Los cultivos se van a plantar en marzo y en otoño, con la primera cosecha, se podrán obtener los primeros análisis. A finales de año, de 2011, se realizará un balance económico y energético y una primera evaluación de los resultados. Así, con este proyecto se pretenden conseguir beneficios económicos, reducir los gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera y crear empleo.